Apenas entramos, me sentí asfixiada por el calor y estaba como entre los muertos, y creo que si me quedara sola en una sala de esas me daría miedo, pues me figuraría que todos los cuadros se me quedaban mirando y me daría una vergüenza muy grande. Y es como si fueras a un camposanto en donde todos los muertos estuvieran vivos, o como si estuvieras muerta sin dejar de estar viva. Y lástima que no sepa contarte los cuadros ni tanta cosa de hace muchísimos siglos, que es una maravilla que están como acabados de hacer. ¿Por qué las cosas se conservan más que las personas? Imagínate, ya ni sombra de los que los pintaron, y los cuadros están como si nada hubiera pasado. Ya había unos muy lindos de martirios y de bueyos de santas y niños, pero estaban tan bien pintados que no me daban tristeza, sino admiración. Los colores tan brillantes, como si fueran de verdad, el rojo de las flores, el cielo tan azul y las nubes y los arroyos y los árboles y los colores de los trajes, de todos los colores. Y había un cuadro que me impresionó tanto que sin darme cuenta, como cuando te ves en un espejo, o como cuando te asomas a una fuente y te ves entre las hojas y las ramas que se reflejan en el agua, entré al paisaje con aquellos señores vestidos de rojo, verde, amarillo y azul, y que llevaban espadas y hachas y lanzas y banderas, y me puse a hablar con un ermitaño barbudo que rezaba junto a su cueva, y era muy divertido jugar con los animalitos que venían a hacerle compañía, venados, pájaros y cuervos y leones y tigres mansos. Y de pronto, cuando iba por él, los moros me cogían y me llevaban a una plaza en donde había edificios muy altos y puntiagudos como pinos, y empezaban a martirizarme, y yo empezaba a echar sangre como surtidor, pero no me dolía mucho y no tenía miedo, porque Dios arriba me estaba viendo, y los ángeles recogían en vasos mi sangre. Y mientras los moros me martirizaban, yo me divertía viendo a unas señoras muy elegantes que contemplaban mi martirio desde sus balcones y se reían y platicaban entre sí de sus cosas, sin que les importara mucho lo que a mí me pasaba. Y todo el mundo tenía un aire indiferente, y allá lejos había un paisaje con un labrador que araba muy tranquilo su campo, con dos bueyes y un perro que saltaba junto a él, y en el cielo había una multitud de pájaros volando, y unos cazadores de vestidos de verde y rojo, y un pájaro caía traspasado por una flecha, y se veía caer las plumas blancas y las gotas rojas, y nadie lo compadecía, y yo me ponía a llorar por el pajarito. Y entonces los moros me cortaban la cabeza con un alfanje muy blanco, y salía de mi cuello un chorro de sangre que regaba el suelo como una cascada roja, y del suelo nacían multitud de florecitas rojas, y era un milagro. Y entonces todos se iban y yo me quedaba sola, en aquel campo echando sangre durante días y días, y regando las flores, y era otro milagro que no acabara la sangre, hasta que llegaba un ángel y me ponía la cabeza otra vez, pero imagínate que con la prisa me la ponía al revés, y yo no podía andar sino con trabajo y para atrás, lo que me cansaba mucho, y como andaba para atrás, pues empecé a retroceder. Y me fui saliendo de aquel paisaje y volví a México, y me metí en el corral de mi casa, donde había mucho sol y polvo, y todo el patio cubierto por unas grandes sábanas recién lavadas y puestas a secar, y las criadas llegaban y levantaban las sábanas, y eran como grandes trozos de nubes, y en el prado aparecía todo verde y cubierto de florecitas rojas, que mi mamá decía que eran del color de la sangre de una santa, y yo me echaba a reír, y le contaba que la santa era yo, y cómo me habían martirizado los moros, y ella se enojaba, y decía, ¡ay mi Dios, ya mi hija perdió la cabeza! Y a mí me daba mucha tristeza oír aquellas palabras, y me iba al rincón oscuro del castigo, y me mordía los labios con rabia, porque nadie me creía. Y cuando estaba pegada a la pared, deseando que mi mamá y las criadas se murieran, la pared se abrió y yo estaba al pie de un pirú que estaba junto a un río seco. Y había unas piedras grandes que brillaban al sol y una lagartija me veía con su cabecita alargada y corría de pronto a esconderse, y en la tierra veía otra vez mi cuerpo sin cabeza y mi tronco ya estaba cicatrizado y solo le escurría un hilo de sangre que formaba un charquito en el polvo, y a mí me daba lástima y espantaba las moscas del charquito y echaba unos puñados de tierra para ocultarla y que los perros no pudieran lamerla. Y entonces me puse a buscar mi cabeza y no aparecía, y no podía ni siquiera llorar, y como no había nadie en aquel paraje, me eché a andar por un llano inmenso y amarillo, buscando mi cabeza hasta que llegué a un jacal de adobe, y me encontré a un indito que ahí vivía, y le pedí un poco de agua por caridad, y el viejito me dijo: el agua no se niega a un cristiano, y me dio agua en una jarra colorada que estaba muy fresca, pero no podía beberla porque no tenía cabeza. Y el indito me dijo: no se apure, niña, yo aquí tengo una de repuesto. Y empezó a sacar de unos guacales que tenía junto a la puerta su colección de cabezas, pero ninguna me venía. Unas eran grandes, otras muy chicas, y había de viejos hombres y de mujeres, pero ninguna me gustaba. Y después de probar muchas me enojé y empecé a darles de patadas a todas las cabezas. Y el indito me dijo: no sea muy niña, vamos al pueblo a cortar una cabeza que le acomode. Y yo me puse muy contenta, y el indito sacó de su casa un hacha de monte de cortar leña, y empezamos a caminar, y luego de muchas vueltas llegamos al pueblo. Y en la plaza había una niña que estaba martirizando unos señores vestidos de negro, como si fueran a un entierro, y uno de ellos leía un discurso como en el 5 de mayo, y había muchas banderas mexicanas, y en el kiosco tocaban una marcha, y era como una feria. Había montones de cacahuates y de jícamas, y cañas de azúcar y cocos, y sandías, y toda la gente compraba y vendía, menos un grupo que oía al señor del discurso, mientras los soldados martirizaban a la niña, y arriba, por un agujero, Dios lo veía todo, y la niña estaba muy tranquila. Entonces el indito se abrió paso, y cuando todos estaban descuidados, le cortó la cabeza a la niña, y me la puso, y me quedó muy bien, y yo di un salto de alegría porque el indito era un ángel, y todos me miraban, y yo me fui saltando entre los aplausos de la gente. Y cuando me quedé sola en el jardín de mi casa, me puse un poco triste, pues me acordaba de la niña que le cortaron la cabeza. Ojalá que ella se la pueda cortar a otra niña para que pueda tener cabeza como yo.